Bienvenidos al canal de Fernando Javier Cous Espiritual. Ya estamos de nuevo aquí para daros esta predicción sobre Bad Bunny. Esta predicción va a constar de su salud y a nivel profesional. Vamos a ver cómo le va a ir este 2018. Una de las preguntas que me habéis hecho en mis comentarios aquí abajo, si tú eres una persona que quieres alguna predicción sobre algo en especial o algún artista, no lo dudes, coméntanos y yo prontito sacaré esa predicción. Vamos a ver cómo le va a ir en este 2018 a nivel de salud, a nivel energético. No sé, te invito a suscribirte aquí en el canal si no lo habías hecho antes, dando la campanita para que te lleguen todas las notificaciones sobre horóscopos, rituales, predicciones y todas las novedades que te voy a traer siempre con mucho cariño y mucho respeto hacia ti. Si además te gustó este video, no dudes de regalarme un like y compartirlo para que lleguen también a otras personas de interés. Y si lo que estás buscando es una consulta personalizada conmigo, ponte en mis manos, mándame un WhatsApp. Y ahora sí, vámonos con Bad Bunny, con este señor, este cantante de trap, música trap, una música que está como muy de moda a nivel internacional. Y vamos a ver cómo le va a ir su salud, ¿vale? Para muchos a lo mejor no sabéis ni cómo se llamaba, ni qué horóscopo es. Bueno, pues se llama Benito Antonio y es Piscis, ¿vale? Pues mira, os cuento, a nivel de salud, te digo, se le avecinan momentos difíciles y momentos complicados a este hombre, ¿eh? Tanto lo que parece visual, a lo mejor también a veces lo visual atrae muchas cosas, ¿vale? Tenga algún momento difícil y complicado y no descarto que por alguna circunstancia se escuche algún rumor o algo que pase y tenga que acabar en un hospital, ¿vale? Este 2018 este chico por algún medio, por alguna cosa o alguna causa estará, pues no sé si en algún tratamiento o algo que le suceda y tenga que ir a un hospital, pero aparecen hospitales para él para este 2018, ¿eh? Pero me hablan un poquito realmente aquí de salud. Yo siento incluso a lo mejor su energía está un poco debilitada, siento un poco de cansancio, de estrés. No creo que sean gravísimos, ¿vale? Pero sí vamos a conocer alguna noticia, te digo, en 4 o 5 meses conoceremos alguna cosa que le suceda a esta persona. Yo espero que realmente os haya gustado esta predicción. Si ha sido así, no dudes de regalarme un like, de compartirlo, pues para que lleguen también a otros amigos, otras amigas de interés. Y sobre todo, si estás atravesando un mal momento, no lo dudes, ponte en mis manos, mándame un WhatsApp. Desde aquí me despido con mucho cariño y mucho amor, pero te espero en el siguiente video con tu amigo Fernando Javier Cous Espiritual.